En pleno arranque del nuevo curso escolar, CESIF ha criticado que el sector educativo sigue afectado por los mismos problemas que en cursos anteriores, entre los que destaca la incertidumbre ante la LOMCE. Con unas incertidumbres en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de Educación, la llamada LOMCE, ley totalmente negativa y que tiene que ser modificada, y repito, con las mismas incertidumbres que tenemos un año después con un gobierno diferente. Aunque no es la única carencia denunciada por el sindicato. Nos encontramos con, como decía, con un déficit de plantillas importante, seguimos con un exceso de alumnos por aula, con un incremento de ratios bastante importante, hay una falta flagrante de atención individualizada de los alumnos, excesiva burocracia en los centros. En este sentido, CESIF ha criticado la inacción del Gobierno. Queremos dejar claro que para nosotros, los 100 primeros días del Gobierno, dentro de lo que se refiere al Ministerio de Educación y a su ministra, son muy decepcionantes y bastante frustrantes. En relación con las 2.102 plazas que se han quedado sin cubrir en las oposiciones a docentes realizadas este verano, CESIF ha exigido que se acumulen para posteriores convocatorias. Velaremos porque así se haga, porque tiene que hacerse así, y de esta manera, gracias al acuerdo de estabilización, podremos encontrarnos con que va a haber más plazas que suplan estas más de 2.000 plazas sin cubrir en todas las comunidades autónomas. Además, también ha reclamado un cambio en el modelo de oposiciones, mejorando el sistema de acceso y con pruebas más objetivas y no eliminatorias.